Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna iniciará preparativos este lunes para visitar al América en la jornada 13. A partir de este lunes, Santos Laguna se enfocará de lleno en su siguiente compromiso, que será frente al América en el Estadio Azteca, duelo correspondiente a la jornada 13 del torneo Apertura 2023. El técnico de los albiverdes, Pablo Repetto, optó por no hacer partido amistoso en esta fecha FIFA y enfocarse en trabajar los diferentes detalles que están afectando el funcionamiento de equipo, sobre todo en la defensa, donde se han generado cambios por lesiones o suspensiones, y todo sigue igual, el equipo sigue recibiendo goles que le cuestan puntos, así que este fin de semana el cuadro albiverde se mantuvo muy ocupado trabajando en esas situaciones, tratando de no sufrir de más en los partidos, sobre todo ahora que se aproxima una visita muy complicada al Azteca ante el líder de la competencia y mejor ofensiva. Entonces, lo que se puede mejorar de aquí al sábado será un gran logro, tomando en cuenta que los jugadores han estado ausentes en muchos de los partidos y aunque corran y luchan, saben que con eso no alcanza para ganar los partidos. Repetto espera el retorno de los seleccionados en buenas condiciones, sobre todo los sudamericanos Pedro Aquino y Félix Torres, quienes han sido bastante exigidos en las eliminatorias mundialistas. Santos depende bastante de cómo salgan a la cancha Juan Bruneta y Harold Preciado. Desde luego, están recibiendo buen apoyo de otros elementos como Dubán Vergara, quien ha estado contribuyendo bastante con su dinámica. Mucho dependerá de ellos de que Santos pueda dar la sorpresa en casa del América, como ya lo han hecho en muchas otras ocasiones en las que llega con la etiqueta de víctima. Por otro lado, América podría convencer a Omar Campos de ser su refuerzo con este plan. En las últimas horas ha surgido el rumor de que el Club América estaría fuertemente interesado en reforzarse de cara al 2024 con el joven lateral izquierdo del Club Santos, Omar Campos. La promesa de los guerreros ha sido objeto de deseo por parte de las Águilas desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no han podido concretar la llegada del joven, que ha sido buscado también por clubes de Europa. Después de que su equipo, el Club Santos Laguna, rechazara los acercamientos de distintos equipos en su joya, el Club América tendría en mente aprovechar las buenas relaciones que tiene con Grupo Orlegui, equipo dueño de Santos, para poder materializar la llegada de Omar Campos, para así rejuvenecer la lateral izquierda con un chico de solo 21 años, que ya tiene más de 100 partidos como profesional. Pero las Águilas no solo deben de convencer a Santos para que acepte vender a su joven jugador, sino que también lo deben de hacer con la joya guerrera, que tiene el gran sueño de poder emigrar al fútbol europeo, y es ahí donde está la fórmula del Club América, para poder convencer al chico de unirse a ellos de cara al siguiente certamen, mientras que le ayudan a cumplir su sueño de ir al viejo continente, y es que el Club América ha tenido muchas ventas al fútbol europeo en los últimos años, tales como es el caso de Diego Reyes, Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Diego Lainez y Jorge Sánchez, por mencionar a los jóvenes mexicanos. Sin embargo, también lo han hecho con jugadores más veteranos como Agustín Marchesín o Mateus Uribe. Saben la forma de vender a Europa y es ahí donde está esa fórmula. Por último, Harold Preciado en la lucha por el título de goleo. Y es que luego de 12 jornadas disputadas, aunque los guerreros tienen un duelo pendiente en la Sultana del Norte contra los Rayados de Monterrey, el artillero albiverde está igualado con el paraguayo Carlos González de Xolos de Tijuana en el liderato de la tabla de goleadores individuales. Cada uno suma 8 tantos en el certamen, donde el guaraní del equipo fronterizo cuenta con mejor promedio goleador al anotar cada 108.25 minutos de 866 jugados, en tanto que el cafetalero lo hace cada 117.5 minutos de 942. Debajo de Preciado y González se encuentran el francés André Pierre Guignac de los Tigres de la UAL, además de César Huerta de Pumas y Ángel Sepúlveda de Cruz Azul, con 7 anotaciones registrados de cada uno. El atacante galo supera a Huerta y Sepúlveda en promedio goleador con una anotación cada 100.57 minutos de 704 jugados. En el caso de Sepúlveda, este contabiliza 4 de ellas con el equipo cementero y las otras con los Gallos Blancos del Querétaro en la primera mitad del certamen. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.